Hacer un regalo para el Día del Padre a veces no es tan sencillo como suele parecer. Pero hoy te traigo una idea que va a ser súper sencilla. Necesitamos son papeles de colores, tijeras, lápices y marcadores, listones o cintas, como sea que le digas. Una envoltura o estuche de Elf de las brochas, el que tú quieras. Vamos a sacar el cartoncito y lo vamos a marcar en nuestro papel de color. Lo recortamos y trata de que sea perfecto para que encaje en la perfección en el estuche. Y le escribimos a papá todo lo que queramos en el mensaje que tú quieras. Por ejemplo, mi papá no le gusta leer, pero a mi abuela le encanta y cuando yo le hago regalos de libros y cosas así. Decóralo a tu gusto, es cuestión de tu imaginación y como tú quieras hacerlo y dependiendo de tu papá también. Luego vamos a meter el papelito decorado dentro del estuche y tan fácil lo puedes sellar o dejarlo así tal cual como está. Y así quedaría, aplánalo bien para que se quede bien bonito. Y luego lo que vamos a hacer es ponerle el listón que tú quieras. Yo en este caso le voy a poner este que me parece más serio para hombre, color marrón, y le combina con casi todas sus cosas. Y bueno, este es un modelo, el mío personal, que tiene una frase que yo diseñé, lo cual te muestra que esto no lo puedes usar solamente para regalarle a tu papá, sino para hacer cualquier tipo de regalo o para ti mismo, y los puedes cambiar súper fácil y es una manera bonita de reciclar las cosas. Y bueno, aquí les muestro más o menos cómo queda en un libro y me parece un regalo súper útil, así que espero que lo apliquen. Y espero que les quede bien bonito. Nos vemos en el próximo video. Gracias, chicas. Now watch.